Sofía y pertenezco al Semillero Creativo de Fotografía en Lienzo Charro. Hoy presentamos la exposición de Diosas y Dioses de South California. Trata de recordar esa cultura, esas creencias que había antes, que por la colonización pues se perdieron un poco, ¿no? Porque buscaban evangelizar a las personas que vivían aquí y no les permitían volver a encontrarse con esa cultura que antes tenían, ¿no? Querían cambiar por completo todo. Entonces nosotros lo que vinimos a hacer con esta exposición es buscar que la gente vuelva a tener esa conexión con las creencias que tenían antes nuestros antepasados, ¿no? Son una serie de fotografías, anaglifas se llaman, que se basan en dos filtros, ¿no? Uno azul y uno rojo, donde viendo a través de esos filtros de color, tú puedes ver una u otra fotografía. Si ves así, se ven como que los dos filtros al combinarlo con ambos ojos, ¿no? Entonces, si quieres ver una u otra, tienes que ver uno u otro filtro, ¿no? Entonces, si quieres ver una foto donde se ve el simple mortal, ves el filtro rojo. Y si quieres ver al dios, ves el filtro azul. Normalmente estás acostumbrada a ver una fotografía y nomás admirarla, ¿no? En este caso interactúas con la fotografía y siento que es como más divertido para la persona que lo ve ver ambas fotografías y sentirse conectado. Para mí, el Tengo un Sueño es un momento que la verdad es muy importante porque podemos reconocer las creaciones de otros artistas, de otras personas como yo, otros niños como yo, otros adolescentes que plasman su creatividad en obras como estas, incluso otras manualidades. Y la verdad es muy bonito ver cómo la cultura ayuda a estos jóvenes para que puedan sentirse libres de expresar todo lo que ellos tienen adentro, ¿no? Los invitamos a que asistan a todos los semilleros que se encuentren en su estado. Pues esta es nuestra exposición del día de hoy del Semillero de Fotografía en Lienzo Charro. La Ciudad de México, la ciudad de colores, de canto de organilleros, de bailes en las plazas y alamedas. Una, dos y... corriendo. Ok, corriendo cámara. Es el lienzo donde convergen una enorme diversidad de expresiones, pensamientos y corazones inquietos, ávidos de conocer y habitar sus calles llenas de pasado e historia. Mi nombre es Valentina, yo soy de los Semilleros Creativos. Pertenezco al Semillero de la Orquesta Comunitaria de Los Pinos. Cuando toco el violín, siento que tocar el violín es como conectar con la gente, transmitir las emociones que uno siente. En sus museos, en sus zonas arqueológicas, en sus ferias, en su transporte colectivo, en sus parques y bibliotecas, donde se hacen presentes las manifestaciones artísticas de sus transeúntes. Donde niñas, niños y jóvenes
descubren y desarrollan su voz creativa y comunitaria a través del lenguaje audiovisual, las nuevas tecnologías, la pintura, el dibujo, la danza, el ajedrez, el circo, el muralismo. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Los invitamos a tomar sus lugares, ya que en breve daremos inicio a la conferencia. En los Semilleros Creativos de la Ciudad de México, en alianza con el Sistema Nacional de Fomento Musical, desde donde se ofrece una amplia gama de formación musical, ensamble de alientos, cuerdas, percusiones, ensamble folclórico y canto coral. Ninguna pasión o inquietud queda fuera. En una ciudad donde conviven la memoria y el presente, de una riqueza en su biodiversidad al conjuntar bosques, sistemas lacustres, pueblos y barrios originarios a lo largo y ancho de sus alcaldías, la cultura comunitaria se convierte en el tejido sólido y diverso para que las infancias y juventudes convivan libremente. ¡Somos Semilleros Creativos! Semilleros Creativos Ciudad de México, es tiempo de florecer. Buenas tardes, me llamo Amir Javed, soy de Jesús María del Nayarit. La danza se llama tarima, el zapateo lo practicamos para andar bailando y no se nos olvide el paso. Se ocupa práctica, movimientos, es poner mucha atención en los macheteos, o si no es en la canción. Señoras y señores, muy buenos días. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa del magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2024. Agradecemos la presencia esta mañana de la doctora Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural, Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, Roberto Rentería Llerene, coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical, Nora Huerta, dramaturga del magno evento. Gala Sánchez Renero, directora de arte del magno evento. Rosa Josumi Alortava, participante del semillero creativo de Laudería Son Jarana y Danza en Cosoleacaque, Veracruz. Y Julián Ramsés Espinosa Sánchez, participante del semillero creativo de Laudería Son Jarana y Danza en Cosoleacaque, Veracruz. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación veremos el spot magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2024. Hace 6 años comenzamos a plantar semillas de paz en cada rincón del país. Semillas que germinaron en los sueños y corazones de niñas, niños y jóvenes. A lo largo de este tiempo, hemos descubierto el poder transformador de la cultura y encontrado en el arte una forma de expresión. Hoy es tiempo de recolectar los primeros frutos. Es tiempo de florecer. Y también es tiempo de mujeres, quienes con su fuerza y creatividad lideran esta transformación. Ven a ser testigo de esta evolución, representada a través de la danza, el teatro, la música y toda la riqueza cultural de la que somos parte. Tengo un Sueño 2024. Te esperamos el próximo 30 de octubre en el Auditorio Nacional. Celebremos la cosecha de la paz, la cultura y el arte.
Escuchemos a Rosa Josumi Alortaba, participante del semillero creativo de Laudería Son Jarana y Danza en Cosoleacaque, Veracruz. Buenos días, mi nombre es Rosa Josumi Alortaba y pertenezco al semillero creativo de Laudería Son Jarana y Danza en Cosoleacaque, Veracruz. El semillero ha sido para mí un espacio de aprendizaje y convivencias continuos, en donde puedo expresar mis sentimientos a través de la música y el zapateado. Cada verso que canto, cada nota que toco, cada golpe de zapateado que doy en la tarima y cada mudanza me hace sentir libre y empoderada para cumplir todos mis objetivos. Todo lo que se vive dentro de los semilleros creativos es muestra viva de la gran labor que se realiza en nuestras comunidades. Además, elaboramos nuestros propios instrumentos en sus diferentes tamaños. Al hacerlo con nuestras propias manos, le damos mayor cuidado y valor al momento de ejecutarlo. En años anteriores he sido partícipe del Tengo un Sueño Nacional. He sido músico y ha sido una de las experiencias más bonitas, ya que tocamos los sones más representativos de cada estado y convivimos con diferentes chicos de los semilleros. En este año se dio la oportunidad de ser parte de la audición para conformar el Semillero Nacional de Danza y fui seleccionada, por lo que hoy me siento muy contenta de poder ir como bailadora y mostrarle a todos ustedes el zapateado del sur de Veracruz. Cedo la palabra a la maestra Esther Hernández Torres, directora general de Vinculación Cultural. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. En este sexenio hemos consolidado un programa desde el que fomentamos la transformación social a través del arte y la cultura en las zonas con más necesidades, mediante el fortalecimiento de capacidades locales y siempre de la mano de los agentes culturales de las comunidades. Quiero agradecer a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por haber impulsado este programa y por su confianza en mí para dirigir este esfuerzo. También quiero agradecer a la secretaria Claudia Curiel por la continuidad al programa. Quiero contarles que un sello distintivo de cultura comunitaria es que en todas sus acciones promovemos la participación en la vida cultural. Además del fundamental acceso a la cultura, se trata de ejercer los derechos culturales de manera activa y participativa. Semilleros Creativos y Tengo un Sueño no son la excepción. Mediante asamblea, cada semillero escogió a quienes lo iban a representar en este Tengo un Sueño. La mayoría de ellos, un 70%, se presentarán por primera vez en escenario, porque Tengo un Sueño también es un acto de generosidad en el que quienes ya vivieron la experiencia del auditorio se la regalan a sus compañeros que no la han vivido. Regresamos de una gira por los Tengo un Sueño estatales en los que participaron casi 11,000 niñas y niños y jóvenes del programa. Fue importante en los Tengo un Sueño estatales que se pudieran presentar los más chiquitos, que se pudieran presentar los semilleros completos y dieran cuenta del trabajo que han estado haciendo a lo largo del año. En el Tengo un Sueño Nacional, que será este 30 de octubre a las 7 de la noche en este hermoso Auditorio Nacional, participarán 2,000 niñas, niños y jóvenes, 700 en escena y 1,300 en la escenografía, que está a cargo de nuestra querida Gala Sánchez Renero, que desde 2019 ha tejido en grandiosas escenografías las creaciones de cada semillero. Por primera vez tendremos un solo acto escénico en el que participarán los semilleros de manera interdisciplinaria. Es decir, no habrá actos separados como en otras ocasiones, sino que se hizo un guión llamado COA, que fue escrito colaborativamente entre nuestra querida Nora Huerta y los semilleros de literatura y lenguas indígenas. La temática es Tiempo de Mujeres. Nosotras habíamos pensado inicialmente en partir de los mitos indígenas y de nuestras diosas prehispánicas, pero los semilleros decidieron honrar a las mujeres de sus comunidades y de sus familias. Entonces, a partir de este homenaje es que se teje esta historia llamada COA, en la que la música será parte también de este acto escénico y se tejerá la danza, la literatura, las lenguas indígenas, las artes visuales, el circo, el teatro,
con el canto y bueno, estamos pensando que será un programa maravilloso. Ya Roberto y Nora les contarán más de este proceso artístico. Mientras tanto, quiero agradecer profundamente a todas y todos los artistas que han colaborado en Semilleros Creativos y en Tengo un Sueño a lo largo de estos 6 años. Particularmente a nuestra querida Ceci Sotres, que hoy está fuera del país, pero que es nuestra directora artística, nuestra directora escénica en Tengo un Sueño y que junto con Nora Huerta han estado desde 2019 caminando con nosotras. También quiero agradecer al equipo creativo que va a acompañar el Tengo un Sueño de este año. En las distintas disciplinas está conformado por apoyo en la dirección escénica de Erika Islas, danza Talía Loaria e Itza Nieves, circo Valerio Vázquez y Malcolm Méndez, en lenguas indígenas y literatura Nora Huerta y Nadia López, teatro Julia Arnaut y Noemí Espinosa, en títeres Emilia René y Ariesna González, en radio Martín Corona. El director musical es Roberto Rentería y habrá directores invitados como Nubia Jaime Don Juan, Leticia Martínez Gallardo, Eduardo García Barrios y Óscar Argumedo. Agradezco también a nuestro querido Eduardo Amerena, director del Auditorio Nacional, y a todo su maravilloso equipo por abrirnos un año más este espacio. Sin tu generosidad, querido Eduardo, pues no sería posible que estas niñas y niños que salen de las comunidades se presenten en este magnífico escenario. Has hecho realidad el sueño de muchas y de muchos y pues siempre nos reciben como una gran familia y es algo que quiero agradecerte muchísimo. También quiero agradecer a Zoé Robledo y al Instituto Mexicano del Seguro Social por su generosidad al abrir el Centro Vacacional IMSS Huastepec para el campamento artístico que se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre. Quiero de una vez aprovechar para invitar a los medios de comunicación al recorrido con medios que será en el campamento el 25 de octubre a las 11 de la mañana. Agradezco también al equipo de Cultura Comunitaria y de Semilleros Creativos, a Roberto Rentería, Olga, todo el equipo de Fomento Musical, Santos. Quiero agradecer también a Yesenia Ramírez Rafael y todo el equipo que la acompaña, a las coordinadoras de Semilleros, a Mayrani, Fanny, Carla, Monse, Yesenia, y a las directoras Alejandra, Kuki y Jimena. A mi equipo, Alma, Norma, Paulina y Yuridia, gracias por toda la pasión y entrega que han puesto en este proyecto. En los Semilleros Creativos se tejen la esperanza, la imaginación, la conciencia y la felicidad en un presente más bello para las niñeces y juventudes. Les esperamos el 30 de octubre, los boletos estarán disponibles en las taquillas del Auditorio Nacional. Es solamente un peso para ver esta magnífica muestra de talento de las niñas, niños y jóvenes de Semilleros Creativos que hacen siempre gala de todo su aprendizaje, de todo su talento, de toda su felicidad en el escenario. Muchísimas gracias a todas y todos. El maestro Roberto Rentería Yerene, coordinador nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical, hará uso de la palabra. Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Es un placer estar en esta conferencia para invitarlos a que sean partícipes de este magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2024. Para todos los que formamos parte del programa Cultura Comunitaria en las diferentes dependencias que participan del mismo, es un verdadero compromiso el poder desarrollar diferentes plataformas de crecimiento, de formación a nivel personal, artístico, musical, comunitario, de todos y cada uno de las niñas, niños y jóvenes que participan en este evento y por supuesto también de todas y todos los integrantes de los semilleros que desde su lugar de origen, que desde su tierra estuvieron participando en los diferentes Tengo un Sueño estatales, que a través de un recorrido por todo el país pudimos dar lugar para que presentaran su trabajo, sus avances, su talento y que fueran reconocidos por el público de cada uno de sus estados. Este año realizaremos, como en cada edición, el campamento de estudio, como lo mencionaba la licenciada Esther Hernández, en el Centro Vacacional IMSS Huastepec, a quien reiteramos, por supuesto, todo nuestro agradecimiento
por la disposición, por el trabajo coordinado para que el evento se lleve a cabo en las mejores condiciones posible. Y este campamento es este lugar de encuentro donde confluyen un número muy importante de niñas, niños y jóvenes integrantes y representantes de sus semilleros y sus comunidades, que después de estos procesos de selección podrán llevar la representación de cada uno de sus compañeros, de sus maestros, de sus escuelas, por supuesto, como lo decía, de sus propios semilleros, para formar parte de estos semilleros de selección nacional en teatro, en danza, en circo, en títeres, en música. Y para nosotros es un gran compromiso de la mano de muchos maestros especialistas, muchos de ellos tutores que ya mencionó la licenciada Esther. Agradecer por supuesto a todos los maestros de especialidad instrumental, que son muchos los implicados en trabajar en este proceso de montaje y preparación durante el campamento, pero que además este año no solo es el hecho de reunir a los jóvenes, sino lograr también que tengan dentro de la concepción de todo el guión una línea de trabajo conjunto con todas las disciplinas. Este guión que se ha planteado y del que ya les hablará mi querida Nora Huerta, de cómo se trabajó a través de los propios niños y niñas de diferentes semilleros para crear esta historia, en esta edición ahora está totalmente ligado con la selección del repertorio. Un repertorio que ensalza precisamente esta historia, un repertorio que acompaña, que envuelve y que cobija esta historia maravillosa que han creado las niñas y niños de los semilleros, donde COA tendrá que vencer diferentes retos. Y en este mismo repertorio tendremos oportunidad entonces con un gran reto para todos los semilleros de música nacionales, en donde podremos ver a la Orquesta Nacional Comunitaria con más de 150 integrantes de todo el país. Podrán escuchar también a la Banda Nacional Comunitaria con alrededor de 80 integrantes, a la Orquesta de Música Tradicional, de la cual forman parte los chicos precisamente de Cosoleacaque y que está integrada por representantes de todos los semilleros de música tradicional que participan en el rescate, difusión y preservación de la música tradicional en cada uno de los rincones de nuestro país. Y de igual manera podremos escuchar al Coro Nacional Comunitario, que en conjunto con los semilleros nacionales de las diferentes disciplinas, llevaremos este viaje sonoro, este viaje con esta historia que nos contará COA, para que todo el público que nos acompañe disfrute de esta historia. Y así podremos escuchar dentro del repertorio música desde compositores tan importantes en la historia de la música y de la humanidad como Antonio Vivaldi, pero que a la vez estará acompañada con música de compositoras muy importantes como María Grieber, como Nubia Jaime Don Juan, como la maestra Gina Enríquez, por supuesto el infaltable y cómplice de este trabajo, el maestro Arturo Márquez, y que a través de su música, de cada una de sus notas y de las obras que interpretaremos para todos ustedes, con el apoyo no solo de los maestros de especialidad instrumental, sino de diferentes directoras y directores invitados para trabajar con estas agrupaciones, estamos seguros que lograremos hacer este viaje sonoro que acompaña a esta historia para que ustedes disfruten un espectáculo de la más alta calidad. Los esperamos este 30 de octubre en punto de las 7 de la noche aquí en el Auditorio Nacional para que puedan ser, al igual que nosotros, testigo del enorme talento que tienen las niñas y niños de nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra la maestra Nora Huerta. Hola, buenos días a todos y a todas. Vengo en representación de la maestra Cecilia Sotres, quien será la encargada de la dirección escénica y quien envió unas palabras para todos ustedes que voy a leer en este momento. Muy buenos días, tengan todos y todas. Es un honor formar parte una vez más de Tengo un Sueño. Aunque no me encuentre en esta conferencia en físico, mi corazón y mi alma están aquí y gracias a Nora Huerta, mi amiga cómplice dramaturga, esa soy yo, y tutora de Tengo un Sueño por leer estas palabras en mi nombre. He tenido el privilegio de formar parte de Tengo un Sueño desde su inicio en 2018 y hasta ahora, dirigiéndolo las últimas tres emisiones, lo que me ha permitido ver su crecimiento y evolución,
puedo constatar que a las niñas, niños y jóvenes que forman parte de Semilleros Creativos y que tienen la oportunidad de participar en este gran proyecto, les cambia la vida, al igual que a todas las personas que estamos involucradas en él. Cada año nos hemos enfrentado a nuevos retos y hemos salido adelante. Todas las mexicanas y mexicanos en la infancia deberíamos atravesar por este proceso artístico. Sabemos cómo eso cambia vidas, y más en los lugares más vulnerables de nuestro país. Y además del proceso artístico, los semilleros cruzan muchos más caminos: asambleas, tomas de decisiones democráticas, involucramiento de las madres, de los padres, de los tutores y de todas las personas de la comunidad. Es realmente un proyecto único en su tipo y que por fortuna continuará en el siguiente sexenio y esperemos que muchos más. ¿Qué veremos en este TUS 24, distinto a los anteriores? En esta ocasión, por primera vez, se formó un taller de escritura creativa para escribir el guión de Tengo un sueño. Las niñas, niños y jóvenes de 7 semilleros de distintas partes de la República se unieron una semana bajo la tutoría de Nora Huerta y de Nadia López para desarrollar la anécdota del guión de esta edición. Y lo lograron. La historia es de ellas y ellos. Por otro lado, a diferencia de las otras emisiones, en esta ocasión la historia de principio a fin será una sola. No serán únicos números de música, de danza o de teatro, sino que todos los semilleros nacionales, de una forma multidisciplinaria, nos uniremos para contar un gran cuento. Las orquestas serán bosques, pájaros, luces, danza, circo, títeres, teatro, radio, escritura, y todas las orquestas formarán la compañía más grande del mundo para contar una historia que será un homenaje a las mujeres que se han mantenido invisibles en nuestro país, a las mujeres que las niñas, niños y jóvenes quisieron nombrar y rendir homenaje. Asimismo, en esta emisión se cuestionarán los estereotipos, lo que es ser mujer, lo que significa ser hombre y librarnos de las ataduras que provocan la violencia y prejuicios que nos impiden un mundo más justo, equitativo, porque finalmente es tiempo de mujeres. Y gracias, Manda, gracias a todos los colaboradores que ya mencionó la maestra Esther, y gracias a Esther Hernández, a Roberto Rentería, a Gala Sánchez, a Yesenia Ramírez y por supuesto a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, por su confianza. Gracias a la secretaria entrante, Claudia Curiel, le puedo asegurar que no la defraudaremos. Daremos todo nuestro corazón para que Tengo un sueño en 2024 sea el mejor que hemos presentado hasta ahora. Y manda gracias a sus colaboradores, Julia Arnauti, Noemí Espinosa, Talia Loaria, Eitza Nieves, Malcolm Méndez y Valerio Vázquez, Emilia René y Ariesna González, Nora Huerta y Nadia López, y a Erika Islas en la asistencia de dirección. Y pues, muchas gracias. La doctora Marina Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, hará uso de la palabra. Perdón, me voy a levantar porque a mí la voz no me sale bien si estoy sentada. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta presentación del último Tengo un sueño del primer ciclo. Me gustó decirlo así porque esto no quiere decir que el proyecto termine, ni mucho menos. La presidenta electa ha hablado mucho de él y quiere que se expanda. La próxima secretaria de Cultura, Claudia Curiel, también ya tiene varios proyectos en ese sentido. Y el equipo previo, al que nos tocó ver el nacimiento de este gran programa, pues también ya habíamos o habían pensado, porque aquí sí voy a hacer mención de dos cabezas muy importantes. Una, por supuesto, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que ha fraguado este programa desde hace mucho tiempo,
que lo ha pensado, lo ha moldeado y se ha rodeado de un equipo que encabeza Esther Hernández, que lo ha hecho posible y que ha hecho además que tengamos un programa a partir del cual se pueda trabajar mucho más. Este proyecto se pensó para hacerlo realidad, sobre todo en las poblaciones más vulneradas, aquellas donde no llegaban ningunos otros proyectos, a veces ni siquiera sociales, donde era difícil que una entidad pública entrara, y cultura, con la suavidad que tiene y con pues distintos mecanismos de los que se ha armado a lo largo de los años, ha podido entrar en esas comunidades y trabajar con aquellas semillas que finalmente son las que van a provocar que el hecho cultural, que el acto artístico siga siendo posible en este país. Cultura comunitaria, que es el origen del Tengo un Sueño, es un programa que está en 49 de los 50 municipios que están catalogados como más violentos del país. Y eso es muy difícil de lograr, de decir puede ser muy fácil. Están, por ejemplo, en lugares que se empezaron a reconocer por sus problemas y que ahora se reconocen por la calidad y por el arte que hacen sus niños. Estoy hablando de Ayahualtempan, en Guerrero, Aguililla, en Michoacán, por ejemplo, en varios municipios en Guanajuato, donde cultura fue punta de lanza y entró y empezó a buscar aquellos espacios de reconciliación y paz, porque eso es el programa de Semilleros también. Es un espacio que se brinda para que la gente vuelva a dialogar, para que la gente concilie diferencias, para que se encuentren, para que las familias puedan volver a reunirse y tejer una red a partir de la actividad cultural o la actividad artística. El programa de Semilleros ha hecho que, por ejemplo, se rescaten saberes tradicionales que se estaban perdiendo. Ha hecho diálogos entre los más viejos de una comunidad con los nietos, porque se trabaja con los niños. Es un programa, nosotros no podemos pensar en una transformación ni en una revolución si no pensamos en aquellos que la van a continuar más adelante, que son los niños y los jóvenes. Un país mismo no puede pensarse desarrollado si no atiende a sus juventudes, que son las que lo van a empezar a llevar. Y lo que corresponde a Secretaría de Cultura, y lo que vio bien nuestra secretaria Frausto desde un principio, es que tenía que apostarse a la juventud y tenía que apostarse también por los niños. Y Semilleros Creativos nació así, es solo uno de los programas que maneja cultura comunitaria y estoy hablando de ellos porque ellos son la base del Tengo un Sueño que ahora venimos a anunciar aquí. Tengo un Sueño se ha venido haciendo en Auditorio Nacional, quizá la casa de espectáculos más importante del país y cuyas puertas nos abrió, como ya dijo Esther, el generosísimo Eduardo Amerena, que dirige este espacio muy bien. Este lugar hubiera sido inconcebible que recibiera a esta compañía, la compañía más grande del mundo, a estos niños que vienen de varios municipios, si no hubiera sido por la sensibilidad que los compañeros del auditorio mostraron y, por supuesto, sin la visión que la propia secretaria tuvo. Es muy importante mostrar lo que se está haciendo, porque hay muchas acciones muy silenciosas. A lo mejor para quienes estamos trabajándolas no nos importa, nos importa el resultado y seguirlas trabajando. Pero para quien está dentro, para los propios niños, los maestros, sus familias, sí es importante, es un reconocimiento. Y también es un aliciente, porque esto es un gran potenciador y difusor de programas. Ver aquí a estas compañías también es ver a más de 1,000 muchachos en un escenario de distintas culturas, de distintos municipios, con distintos tiempos, trabajar en un solo proyecto.
Y por eso es tan bonito lo que uno ve aquí, y más bonito es y más apreciable si uno se acerca al campamento del que nos habló Roberto. El campamento es el espacio, es un campamento artístico, donde los chicos seleccionados se reúnen y empiezan a trabajar sobre ese proyecto. Hacen una producción artística, como haría cualquier otra compañía. Lo hacen en un tiempo récord, pero son unos profesionales. Los semilleros creativos trabajan 4 horas al día durante toda la semana y se están formando en la disciplina que ellos mismos eligen y, por tanto, pues se están convirtiendo en unos pequeños profesionales de la disciplina artística que están ejercitando. Esto que van a ver aquí el 30 de septiembre, es el resultado de un trabajo muy arduo, de un trabajo que ha ido afinándose desde el 2019. Tengo un sueño solo paró durante la pandemia por razones obvias y continuó con mucha fuerza los siguientes años. Afinó sus mecanismos de selección, afinó sus mecanismos de también selección temática, ha sido muy crítico al interior. Hay muchos equipos que trabajan aquí, el equipo artístico, el equipo de semilleros, por supuesto, la propia secretaria que se involucra mucho en este programa. Y, por tanto, lo que se espera es que siempre estemos mostrando un mejor programa y me parece que lo hemos logrado. Ha sido una dificultad muy grande intentar que todos los niños que conforman los más de 400 semilleros en el país, pues estén aquí en Tengo un Sueño. Eso es imposible físicamente. Pero se han también hecho los mecanismos, sobre todo a nivel escenográfico, a nivel literario, para que todos estén representados. Y en eso yo sí quisiera agradecer mucho a este equipo de producción magnífico que ha estado detrás, Gala Sánchez, que tomará la palabra en un ratito, que se encarga de toda la dirección de arte, pero no nada más va y dice esto se va a hacer así, ella va con los niños y trabaja con ellos. Hace todo un mecanismo para que todos los niños estén representados o en el telón o en los elementos que ustedes vean en el escenario. Lo mismo se hace con el guión. Se trabaja de manera previa, como ya lo dijo Nora, con un grupo de muchachos que no necesariamente van a poder estar aquí, pero están aquí gracias a lo que hicieron. Están representados y todos sus compañeros así lo reconocen. Este es un proyecto que, por supuesto, continuará. Así nos lo han hecho saber las autoridades electas. Es un proyecto que tendrá también, como decía yo antes, quizá una proyección hacia otros sitios. Tiene que abrirse mucho más y para eso se necesita el apoyo de otros órdenes de gobierno. Tendrá que pensar en una profesionalización de los muchachos que por algún motivo se caractericen en sus distintos semilleros. Los semilleros, también como su nombre lo indica, son una cuna de talentos. Se han descubierto muchos de ellos. Varios ya están en conservatorios profesionales cuando se trata de música, están en orquestas, otros están en escuelas de la disciplina por la que sobresalieron. Y se tiene que crear un mecanismo que se enfoque a esta selección para que también la posibilidad de dedicarse a una disciplina artística pues sea un hecho. Ahora se han forjado y se han sembrado las semillas para que este proyecto ya esté muy enraizado en tierra y a partir de eso ahora lo que tenemos que hacer es ver que aquello que se sembró no solamente se conserve y florezca, sino que si quiere pueda polinizar otras tierras y esas otras tierras pueden ser ya tierras de muy alto nivel. Ha pasado, hay casos de semillas que han salido del país, las han visto en escenarios internacionales y todos esos puntos hay que reforzarlos porque finalmente estos jóvenes y estos niños pues forman parte de nuestro gran caudal artístico y es una muy, muy buena muestra
de lo que este país puede dar al mundo. Es una diversidad que los niños, con mucho orgullo, están mostrando en este escenario cada mes de noviembre, diciembre, ahora nos tocó en octubre, por razones que ya comprenderán. Y pues yo simplemente decirles que no dejen de seguirlos, que para nosotros el trabajo de difusión que hacen todos ustedes de este proyecto es vital, que los niños hacen esto con toda la pasión, con toda la convicción y con todo el cariño, que tienen detrás maestros comunitarios que son unos guerreros en lo que hacen, a veces en condiciones adversas que les tocan por los espacios en los que están y aún así continúan con el trabajo, que protegen a sus alumnos, que tienen un contacto muy cerrado con los padres de familia porque son una familia en sí, una familia secundaria que se forja alrededor de una comunidad y por supuesto porque también de este lado hay gente ya acostumbrada a trabajar con comunidades que las entiende, que ha vivido con ellas y que se ha ejercitado en ellas también. Agradecemos muchísimo su presencia y creo que tengo que ceder la palabra a Gala. Ya me adelanté. Gracias, Maestra. Bueno, muchísimas gracias. Le pedimos a la Maestra Gala sea tan amable de regalarnos unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Marina, por darme palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. En realidad, voy a ser brevísima porque ya todo lo han casi dicho mis compañeros. Yo quisiera más bien aprovechar para decir mi experiencia a lo largo de estos años, desde 2019, esta va a ser la quinta edición en la que tengo el enormísimo honor y privilegio de participar. Y como dicen los demás, lo que creo que ha sido impresionante y que un poco está dicho justo en lo que es este año la temática del evento, además de ser el tiempo de mujeres, que eso es evidente, y que se va a ver muy bien representado en este espectáculo, es el tiempo de florecer. O sea, ver a las semillas a lo largo de estos años convertirse en profesionales del arte. A mí me ha tocado trabajar justamente como con los artistas que no pueden venir presencialmente al espectáculo, que son los artistas de plástica, video, audiovisual, y que han trabajado remotamente, totalmente conectados con el proyecto, de manera física, desde sus comunidades, armando escenografías comunitarias que en los últimos años ya superan a los 1.300 integrantes, y que representan justamente lo que creo es este programa, que es, por un lado, la riqueza de encontrar la individualidad de cada uno como artista, como persona, pero también de sentirse y entenderse como parte de una comunidad artística que los abraza y de la cual son totalmente parte. Son maestros y en ese sentido ha sido un privilegio coordinar como su trabajo, acompañarlo, guiarlo, pero sobre todo observarlo y ver de manera tan contundente cómo siempre rebasa de formas inusitadas como cualquier expectativa. Y pues nada, la enorme, sobre todo, tranquilidad de saber que el programa continúa, que es un programa con una fuerza tan arrolladora que como que seguirá por muchos, muchos años más, ojalá, y que crezca y llegue hasta el último rincón del país, que es lo que los niños y jóvenes de este país merecen. Muchísimas gracias. ¿Qué? ¡Ay, sí! Voy a aprovechar. ¿Ya no me oigo? Ya me oigo. Ok. No, es que les quiero contar algo porque la verdad es que justamente todos estos años siempre habíamos estado un poco con esta sensación de como de la deuda de no poder traer a los semilleros de artes plásticas foto al espectáculo, porque
literalmente no nos caben. Entonces, pues este año, a partir de la apertura del pabellón de cultura comunitaria en Chapultepec, que está por inaugurarse esta semana, vamos a hacer la primera exposición de semilleros creativos de artes plásticas. La inauguración es este sábado a las 12. Están todos muy, muy invitados. Va a haber más de 2,000 obras plásticas expuestas de semilleros de todo el país y no nos caben. Estamos viendo cómo le hacemos para que nos quepan todas. Y bueno, es una muestra de la calidad, enorme y como incuestionable de su trabajo artístico, que va a estar plasmada en esa exposición inmensa que se está armando mientras estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Los invitamos a ver la presentación del cuadro escénico a cargo del semillero creativo de Laudería, Son, Jarana y Danza, en Consoleacaque, Veracruz. Se convirtió la jarana parte del vocabulario. Se convirtió la jarana parte del vocabulario. Fandangos a cada barrio que a la comunidad hermanan, cantando hasta la mañana y elevando su pregón. Juntos, al mismo son, con su cultura y arte. Por eso Consoleacaque es cultura y tradición. La Morena.
Si nos permiten, primero les pedimos otro fuerte aplauso, por favor. Y damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, comenzamos con las preguntas de los compañeros de prensa y las compañeras de prensa. A Zanet Cruz, El Heraldo de México, por favor. Hola, buen día. Me gustaría que me pudieran contar un poco más de COAT, esta historia que se va a presentar en un único acto. Y también, ¿cuántos niños van a estar en el escenario y a cuántos asciende el número de los semilleros ya pues, en estos 5 años? Sobre la historia te puedo contar. ¿Dónde estás? Perdona. Disculpa. Sobre la historia te puedo contar que nos reunimos en un taller creativo con los semilleros que hacen trabajo de escritura en el interior del país. Formulamos esta historia que tiene que ver con una niña que llega al Valle de los Fantasmas en San Luis Potosí, un lugar donde vivía su abuela, visita este lugar para recordar y hacer un homenaje a su abuela, y en el valle se encuentra con unas entidades que la molestan, unas sombras que la persiguen, que le meten miedo, que no la dejan estar allí en ese lugar, y Koa tendrá que vencer a esas sombras para encontrarse con su abuela, quien tiene un mensaje muy importante para ella y para todas las mujeres y niñas y niños del país. Entonces, bueno, la historia es Koa intentando vencer sus miedos, los prejuicios que vienen de fuera, y veremos pues la manera en que logrará escaparse de esas ataduras que le dicen lo que tiene que hacer para poder encontrarse con algo mucho más íntimo, que es su abuela, que está un espíritu que está habitando un nuevo bosque y que le dará una gran misión. Sobre semilleros creativos, bueno, han cursado a lo largo del sexenio con ingreso una única vez 30.227 niñas y niños en semilleros, en un máximo de 443 semilleros, que es lo que hemos tenido en el sexenio. En el escenario van a estar 700 niños en escena y 1.300 en escenografía. Por eso la participación en este Tengo un Sueño Nacional es de 2.000 niñas, niños y jóvenes. Continuamos con Juan Carlos de Imponente Radio. Hola, hola, muy buenos días. Antes que nada, pues felicitarlos por esta gran labor que están realizando, y sobre todo mi pregunta se basa en cómo hacen el scouting para hacer los reclutamientos, para exponer en cuestión de las comunidades, para aprender un poco más sus ideologías, su música, su cultura, y también acercar a los jóvenes para que vean que dentro de México hay un sinfín de variedad de diversidad cultural, y sobre todo qué retos van a tener a partir del nuevo régimen y qué es lo que se va a proponer para o hacerlo más grande, y sobre todo que todos hagamos una unión para seguir fomentando y que este evento siga creciendo. Gracias. Muchas gracias. En general, para iniciar semilleros partimos desde 2018 con un diagnóstico de los municipios del país con mayor incidencia delictiva y con mayores índices de pobreza, eso en la cuestión social. Fueron datos que nos dio la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría del Bienestar. Y en cuestión cultural, también localidades que no contaran con oferta cultural o espacios para el desarrollo de la cultura. Entonces, en estos municipios se lanzó una primera convocatoria y se han venido lanzando otras para ubicar a los docentes y promotores.
tienen que ser agentes culturales de la localidad, porque los semilleros suceden 5 días a la semana, 4 horas diarias, entonces tienen que vivir ahí o bien irse a vivir ahí. La subsecretaria mencionaba el caso de Ayahualtempa Guerrero, que era una comunidad que estaba cercada, se había encerrado por una cuestión del narco alrededor, estaba encerrada, protegida por la policía comunitaria, los jóvenes estaban armados como parte de esa policía comunitaria y no dejaban que ingresara nadie precisamente porque era una zona en la que estaban levantando a los jóvenes para que formaran parte del narco, pero también en donde estaban, pues, lamentablemente asesinando a la gente de la localidad. Entonces, lo que ahí hicimos particularmente fue convocar a gente, agentes culturales de fuera, de municipios cercanos a la localidad, y respondieron 3 maestros de Tlapa y de Chilapa que se fueron a vivir a Ayahualtempa, ¿no? Entonces, lo primero es que los agentes culturales deben ser locales o deben irse a vivir a la localidad en la cual van a formar parte del programa. Lo siguiente es, ya estando ahí, se hace un diagnóstico participativo en el que se ubican cuáles son las problemáticas sociales, las necesidades en materia cultural, se hace un mapeo colectivo para establecer los espacios culturales o bien los espacios públicos susceptibles de ser espacios culturales para las sedes de los semilleros. Los semilleros están en bibliotecas públicas, en centros comunitarios, en escuelas, en comedores comunitarios, son distintas las sedes dependiendo del lugar, desde luego en espacios culturales ya de la propia comunidad. Y ahí se empieza un proceso con los propios agentes culturales, con los docentes y promotores y con las niñas y los niños para identificar en asamblea cuáles son los temas que les inquietan y que quieren visibilizar a través del arte. Entonces, puede ser por un lado problemáticas sociales, hay jóvenes que han decidido hablar sobre el alcoholismo, sobre la violencia intrafamiliar, sobre los suicidios, sobre los feminicidios, sobre la violencia hacia los animales, el cuidado del medio ambiente, etcétera. En cada contexto son situaciones diferentes y es lo que deciden, deciden hablar, pero hay otros municipios en los que lo que preocupa a los niños y jóvenes es la visibilización de sus tradiciones y de sus expresiones culturales. Entonces, si hay una lengua en riesgo, si hay una danza que se está perdiendo, si hay música que ya no se está cantando, etcétera, también puede ser a partir de ello, de la riqueza cultural que hay en su localidad. Después hacen una huella comunitaria, visibilizan en la comunidad esas riqueza cultural o esas problemáticas que les inquietan a través del arte para hacer conciencia en sus comunidades de qué es lo que está pasando. Y tienen pues también estos acercamientos al público, ¿no? Decimos que Tengo un sueño es nuestro tiempo de cosecha más grande, pero cada 3 meses están presentando ante el público, ante la comunidad, para mostrar su trabajo artístico. Entonces, lo que tiene que ver son estos mecanismos de participación a través de las asambleas y de la incidencia a través de las huellas comunitarias, siempre en diálogo con los agentes culturales locales. De los retos, ya mencionaba la subsecretaria, el tema de la profesionalización, ¿no? Lo que se viene, hay una cuna de talentos, ya lo decía ella, hoy día ya van 125 jóvenes que entran a alguna licenciatura en artes, que se empezaron a formar en semilleros, y pues precisamente a partir de ello es que estamos planteando para el siguiente sexenio el tener todo un sistema para esa detección de talentos, que ya lo viene haciendo el Sistema Nacional de Fomento Musical, por ejemplo, para esa detección de talentos y canalización hacia la profesionalización. Gracias. Continuamos con José Luis Rocha, de Mi Bonito León, Guanajuato, y Revista Alegrías Mexicanas. Buenas tardes, buenos días. La pregunta es, se está creando una nueva palabra que es la de semilleristas. Si hubiera estado la maestra Frausto, la pregunta también iba a ser, ¿la van a meter en el diccionario? La siguiente pregunta es respecto a cómo se ha logrado este avance desde el primer Tengo un Sueño
y sus ventajas y desventajas para esta niñez que hemos de ver como una manzana recogida en este, en esta cosecha, y que no será una manzana podrida. No entendí bien lo de la manzana podrida, ahorita si quieres lo explicas. A ver, todas las palabras que están en los diccionarios son palabras que la gente empieza a usar y que los académicos registran y meten a diccionarios. Así se ha hecho nuestro lenguaje. A mí no me extrañaría que esta nueva palabra, que implica una concepción muy, muy amplia, termine estando en un diccionario. Y si no termina estando en un diccionario, la gente la usará. Y eso creo que es mucho más válido que tenerla en papel. Sobre lo de la manzana podrida, no entiendo, no entendí bien la pregunta. Si pudieras aclarar un poco. De antemano es la formación de los niños, de los adolescentes que tienen en sus manos para crear futuros ciudadanos con, en formación de valores y su pasión, que es meterse en cada una de las áreas de arte que ustedes están trabajando. Ok. Mira, cuando uno… la gran virtud que tiene este proyecto es que no solamente crea células que se pierden en la imaginación del arte y de la cultura. Son personas, son futuros ciudadanos, porque son menores de edad, que crecen con conciencia de su entorno, con conciencia de sus problemas, que intentan resolverlos con las capacidades que tienen en ese momento y que ven al arte también como un vehículo para resolver y expresar esos problemas de su comunidad. Creo que esa es una de las virtudes de este proyecto. Es un proyecto que no ve el arte como se veía hace muchos años en un pedestal. El artista no está solamente en el pedestal. Se puede subir para el proceso de creación, suele ser una cuestión, un proceso de soledad, pero el artista forma parte de una sociedad y eso es lo que se les enseña a los muchachos. Y aunque no se les enseñe, ellos ya traen esa conciencia. Ellos ya saben qué es lo que necesitan, saben qué es lo que les está doliendo, qué es lo que está pasando con sus padres, sus abuelos, sus amigos. Y aquí en lo que se les ayuda y acompaña es en que puedan expresarlo, para intentar no solo expresarlo, que la expresión es muy, muy importante, casi como un proceso terapéutico, hay que decir las cosas para darles forma y atacarlas o comprenderlas o deshacerlas o ponerles otra cara. Eso pues también provoca que se creen mentes críticas que después empiecen a proponer también no solo soluciones, sino otros escenarios mucho más igualitarios, más democráticos, donde puedan desarrollarse con toda la dignidad que tiene que tener una persona, con todos los derechos que tienen que estar a su alrededor y, por supuesto, pues con toda la felicidad que tendríamos que tener todos en una comunidad. Gracias. Y para nada más abonar a lo que decía la subsecretaria, este programa se creó, y los semilleros, con una metodología propia, con un lenguaje propio. En todos los lados, en casas de cultura y demás, se habla de los talleristas, ¿no? Entonces, al tener una metodología en donde no solamente se está enseñando una disciplina artística, sino, como bien decías, se está hablando de valores, de conciencia, de pensamiento crítico, de incidencia comunitaria, el arte es uno más de los componentes, entonces no podían nuestros docentes y promotores ser solamente talleristas. Entonces ellos empezaron a nombrar como semilleristas, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque el programa va creando su lenguaje, las niñas y los niños se asumen como semillas también, ¿no? Entonces es una parte también de la identidad del programa. Y en lo que respecta pues al desarrollo que ha habido en este tiempo, no sé si Rosas y Julián quieren decir algo sobre su desarrollo estos
años en el semillero, qué implica para ustedes, porque hay un punto en el que sí estamos apostando precisamente a que estas generaciones que forman parte de semilleros son ya mejores personas, ¿no? O sea, serán en el futuro, como decía la subsecretaria, pues una ciudadanía más consciente, más participativa, más crítica, porque es lo que están aprendiendo a hacer ahora, pero que hoy día pues ya lo son, y que además lo que yo les digo pues cada que voy a los estados es, espero que en semilleros también sean mucho más felices, ¿no? O sea, que la parte de la felicidad, de la seguridad en sí mismos, de la autoestima, pues sea parte de su vida cotidiana, porque es algo que nos lleva a enfrentar el mundo, precisamente hacerlo desde el gozo y no desde el miedo, hacerlo desde la seguridad y no desde el temor, pues es algo que nos va dando esa agencia y esa fuerza como personas. Entonces, no sé si Rosa, Julián, ¿quieren decir algo? Buenas tardes, soy de Cosoleacaque, Veracruz, orgullosamente veracruzano, y solamente me queda decir que estoy muy orgulloso y agradecido con todas las personas que están sentadas a mi lado por dar el desarrollo del proyecto de Semillero Creativo, ya que como persona me ha brindado valores, enseñanzas musicales, he podido hacer más amistades en los fandangos y más que nada pues me ha ayudado a tener un interés en mi comunidad y en las comunidades que están alrededor de Cosoleacaque. Además de que me ha enseñado la disciplina, no solamente en semillero, sino en la escuela, y me ha enseñado a convivir y a ser más pasivo con los demás. Y muchas gracias y un aplauso por ello. Gracias. Cerramos con una última pregunta de Irma Gutiérrez, de Radio Educación, por favor. Hola, solo saber si esta continuidad de Tengo un Sueño también va a aplicar para los Tengo un Sueño estatales, ¿seguirán en el próximo sexenio con esta idea o nada más va a ser este año los estatales? El plan es seguir. Este año se lograron hacer con el apoyo y la colaboración de las instituciones estatales de cultura, de las secretarías, consejos e institutos de cultura en los estados, que han abrazado al programa, que lo acompañan y que pues fueron quienes se hicieron responsables este año de que sucedieran, de poner los teatros, del presupuesto, etcétera. Entonces, el planteamiento es seguir. Los titulares estaban felices de ver también el desarrollo de las niñas y los niños en escenario, entonces el planteamiento es que continúen los estatales. A mí me parece que es muy importante la continuidad de programas que muestran resultados. Los encuentros estatales, a veces regionales, por cuestiones logísticas, a veces se tiene que plantear así, han sido todo un éxito. Y no solamente porque la comunidad, el Estado de manera más amplia ve el resultado del trabajo de los semilleros, se suelen presentar en teatros principales de los estados, entonces entra también un público que no se espera y al que descubrimos un trabajo que les suele sorprender de manera muy grata. Pero más allá de eso, es la oportunidad que tiene el programa de que todos los participantes de los semilleros se presenten y se prueben en un escenario. Y que además todos ellos, como hacen aquí en auditorio, hagan producciones particulares, porque ese es un ejercicio bien importante. Que no solamente formen parte de una gran producción a final de año, sino que ellos hagan la propia. Y entonces ahí también los propios semilleros, las semillas, se juntan, se conocen más. Es la oportunidad para que los semilleros de un estado también trabajen juntos, que no suele ocurrir, digo ocurre, pero este es como trabajar en un gran objetivo. Y finalmente tenemos piezas artísticas de muy distinta índole. Las de este año han sido una sorpresa porque mientras uno aquí espera que te hablen de ciertos temas porque ves que han sido los más recurrentes a lo largo del año, resulta que el interés que tienen los semilleros para mostrar ese año es otro. Es uno que tiene que ver quizá con sus mitologías,
con ciertos personajes que ni siquiera pertenecen a sus estados, pero quizá a ellos les dan un discurso que les suena y con eso hacen algo más. Es decir, tienen una libertad plena de crear, que eso es parte del oficio también el artista, sentir esa libertad de hacer cosas. Y también practican otras disciplinas. Por ejemplo, si Julián es músico, quizá le toque también opinar sobre el guión que se va a escribir para el espectáculo que se va a montar en Veracruz. Pues todo eso ocurre en esos estatales y creemos que son eventos muy, muy valiosos que tendrían no solo que conservarse, que seguramente lo harán, sino que reforzarse. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Les recordamos este sábado a las 12 la inauguración de la exposición Somos Semilla y el 30 de octubre a las 7 aquí en el… Bueno, la exposición es en el Pabellón de Cultura Comunitaria en Avenida Constituyentes número 270 y el 30 de octubre les esperamos aquí en el Tengo un Sueño a las 7. Al Pabellón de Cultura Comunitaria se llega por dos vías. Una, por el Metro Constituyentes, ahí caminan, está a un ladito del Papalote Museo del Niño, o la otra, ahora en Cablebús, en la estación de Panteón de Dolores o la estación Pinos. Estamos entre las dos estaciones, desde ahí pueden llegar caminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para concluir la conferencia… Pedimos sean tan amables los miembros del Presidium permanecer en el escenario para hacer la toma de la fotografía. Y que se vengan los niños de Cosoleacaque justo a la foto. Invitamos también a los integrantes del Semillero Creativo de Laudería, Son, Jarana y Danza en Cosoleacaque, Veracruz. Si son tan amables de bajar de las sillas, por favor. Agradecemos a todos ustedes su asistencia. Que tengan muy buenos días.